Ok, Joven, en la anterior clase estábamos viendo un poquito lo que sería una parte izquierda de la pizarra, ¿no? Un poquito con el marcador medio terminándose. Decimos que un proceso A tiene más prioridad porque queremos ver la prioridad entre los procesos, ¿no? Un proceso A tiene más prioridad que un proceso B si solo si en un mismo periodo de tiempo, ¿no? El proceso A recibe más quantum que B. Pues yo le decía, por ejemplo, si nosotros estamos en el cajero multiproceso, que le hablábamos de eso, ese ejemplo ridículo del profesor, tendríamos que, digamos, el proceso A recibió, digamos, ¿no? Volvemos a la media hora y el proceso A ha sido atendido, qué sé yo, 30 veces y el proceso B 10, digamos. Entonces el proceso A ha tenido mayor prioridad que el proceso B, o sea, ha tenido más preferencia, ¿no? Más preferencia. El round robin, jóvenes, es bastante equitativo, ¿no? Bastante democrático. Él agarra y a todos los procesos los trata por igual porque los pone en una cola, ¿no? Agarra tan, como ven en el lado derecho de la pizarra, aquí en esta pizarra que ven, este es atendido y, bueno, aquí estamos hablando de los ladrones analfabetos, pero no importa, ¿no? Ven acá y él, si finaliza, se va a su casa, si no, vuelve a la cola. Entonces, uno por uno van haciendo cola. Ustedes saben que las filas, las colas son para hacer algo equitativo, ¿no? En la vida real. Entonces, este señor, el round robin, lamentable, para las personas, yo digo, está muy bien, ¿no? Que hagan eso, pero para los procesos no, no, eso no puede ser. Ya vamos a ver que no, no necesariamente para los procesos necesitamos que sean equitativos. Entonces, este planificador con cola de prioridad hace lo siguiente, ¿no? Este planificador va a ser lo siguiente. Bueno, entonces él lo que hace es tener, por eso dicen colas de prioridad, ¿no? Entonces lo que hace este señor es así. Entonces, para cada prioridad, el planificador crea una cola. Una cola. Quiero ponerle un ejemplito, seguimos con el cajero multiproceso. Por ejemplo, si en el cajero multiproceso, o sea, si es un ejemplo idiota del profesor del cajero, tenemos tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Tenemos lo de la tercera edad, digamos, el viejito, por cariño, también estoy viejito ya. Lo de la tercera edad, digamos, ¿no? Tercera edad. Tenemos las damas, digamos. Bueno, si tienen las mujeres en general. Las mujeres. Y los hombres. Entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso, el planificador creará una cola para cada tipo de persona, para cada tipo de persona. Entonces, si esto fuera una cooperativa, ¿verdad? Veríamos nosotros acá, voy a ponerle, no voy a dibujar mi equipo aquí nomás, viejito 1, viejito 2, viejito 3, digamos, esta sería la cola Q1. Y así seríamos la mujer 1, mujer 2, no sé, no tiene por qué ser de la misma longitud las colas, ¿no? En una cola con el más viejito, otra mujer. Y aquí estarían los hombres, ¿no? Hombre 1, hombre 2, hombre 3, hombre 4, etcétera, ¿no? Entonces, él crearía, haríamos tres colas, ¿no? Tres colas. Aquí estaría el cajero, ¿no? Se ponen que se tiene que venir aquí y ya va a ser atendido, ¿no? Va a ser atendido por el cajero, ¿no? Entonces, ahí tenemos, haríamos tres prioridades, o sea, tres tipos de personas, pero queremos asignarle prioridad, ¿no? Queremos asignarle prioridad. Muy bien. ¿Qué pasaría, jóvenes,
Si digamos el planificador dice, va a pasar un viejito, una mujer y un hombre. O sea, va a pasar un viejito, recuerden el viejito, como es por quantum, el viejito, digamos, si él finaliza, él se va a su casa, si no, vuelve a su cola. El viejito vuelve a su cola. Llamó a este viejito, ¿no? Pasa uno, el viejito está ahí, se le acabó el cuánto, le decimos, ¿qué hacemos? Bueno, el viejito dice, no, ¿finalizaste? No, entonces el viejito, como es por cuánto, él vuelve a su cola. Así para todos, ¿no? Claro, por ejemplo, así, ahora le toca a las mujeres. Mujer uno, señora, después que le dimos el cuánto, después que la atendimos, ¿no? Le decimos, usted va a ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Un hombre está, ¿no? El hombre es atendido. ¿Qué sé yo? Paga una factura. Se acabó su tiempo, señor. ¿Qué va? ¿Usted finalizó? No, me dice. Entonces él vuelve a su cola, ¿no? Y así va recibiendo quantum por quantum. ¿Se entiende, Jorge? Sí. Hola, hola. ¿Se entiende esto? El problema, One, con este tipo de, con lo que estoy haciendo en este momento, es que si digo, sale uno de la cola 1, otro de la cola 2 y otro de la cola 3, en este momento no hay prioridad si yo hago eso. Entonces, si yo hago eso, no hay prioridad. Entonces, es decir, si aquí están las tres colas, voy a redibujarles otra vez. Tengo viejito 1, viejito 2, digamos, ¿no? Viejito 3, mujer 1, mujer 2, y aquí tengo, qué sé yo, hombre 1, hombre 2, ¿no? Que no es de la tercera edad, digamos. Es decir, si yo saco uno de acá y uno de acá, al final los viejitos que quieren tener mayor prioridad, porque están en una ley, los viejitos van a decir, oye, vos estás tratando no a la cola que usa uno, a la cola del viejito, lo estás tratando con la misma prioridad. Con la misma prioridad, no puedes vos darme, sale un viejito, sale una mujer, sale un hombre. Entonces las tres colas están tratadas, aunque tengamos tres colas, las tres colas son tratadas equitativamente. Entonces en ese caso no habría prioridad, por más que hubiéramos puesto tres colas. Solamente imagínenselo, hay una cola de viejito, una cola de damas, de mujeres, ¿no? Y una cola de hombres que no son de la tercera edad. Entonces, si hacemos eso, jóvenes, y digo, pasa un viejito, después pasa una mujer y pasa un hombre, ahí entonces, jóvenes, no tendría, ahí en ese caso, no habría prioridad. En ningún momento habría prioridad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer lo que se llama un término informal, que se llama quantum por cola. No, no es que la cola tiene un quantum, sino es un término informal, ¿no? Este quantum por cola. Este es un término coloquial, informal, ¿no? Término informal. Este es un término informal. Es la cantidad de, recuerden que son PCB los que están ahí, es la cantidad de PCBs que salen de una cola antes que el planificador antes que el planificador cambie de cola. Antes que el planificador cambie de cola. Entonces la cantidad de PCB que sale de una cola antes que el planificador cambie de cola. Eso es lo que pasa. Bueno, la definición es simple, ¿no? ¿Cuántos PCB salen de una cola? Eso se llama el quantum por cola. Entonces, ¿cuántos PCB salen de una cola? Es decir, por ejemplo, vamos a decir acá,
Por ejemplo, vamos a suponer que Q a la cola Q sub 1 le asignamos, qué sé yo, un invento. 4 quantum por cola. A Q sub 2 1, 1. Un quantum por cola Q sub 1, un quantum por cola Q sub 2, un quantum por cola Q sub 3. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a hacerlo mejorcito esto, vamos a dibujarlo nuevamente. Ahora, en este momento, como si digamos, estaría un viejito, una mujer, un hombre, los viejitos y las mujeres se quejarían porque dicen, oye, no hay prioridad aquí, no estás tratando equitativamente. Entonces, por eso se crea el concepto de quantum por cola. Entonces aquí tenemos B1, B2, B3, B4, B5. Y vemos, esta es la cola Q sub 1. Aquí tenemos mujer 1, mujer 2, mujer 3. El quantum finaliza, se ejecuta el planificador y dice, finalizaste a tu casa, si no volvés a tu cola. En este caso, Juanes, van a pasar 4 dígitos, dice 4 quantum por cola, van a pasar 2 mujeres y luego un hombre. ¿Se entendió? ¿En qué cola le gustaría estar a ustedes? La 1 porque estaría teniendo que ser más rápido, ¿no? Claro, la cola 1 avanza más rápido. O sea, en la cola 1 pasan 4 viejitos, después 2 mujeres y por último un hombre. En donde no nos gustaría estar en la cola Q sub 3, ¿verdad? En la cola 3, porque ahí estaríamos tenemos que esperar 4 viejitos, 2 mujeres y recién nosotros 1. O sea, la cola que menos avanza es la cola 3, ¿verdad? Recuerden, ¿no? Es por quantum, esto no es que es atendido completamente, no es monoproceso. Entonces, si es atendido, por ejemplo, si es atendido el viejito 1, por ejemplo, hay que atender 4, o sea, B1, B2, B3 y 4. B1 a su casa, si no, vuelve a su cola. Entonces, cada uno de ellos vuelven a su cola, acuérdense de eso, ¿no? Muy bien. Antes de hacer un ejercicio, queríamos alguna terminología que utilizan acá este planificador, ¿no? Este planificador usa una terminología un poquito interesante. Un poquito de terminología. Bueno, se llama cola alta. Se llama la cola alta, ¿no? La cola alta o... Se llama cola alta, simplemente cola alta, a la cola de mayor prioridad. Yo no voy a decir la cola de más alta prioridad, pero dicen cola alta, ¿no? Por flojo. A la cola de mayor prioridad. En nuestro ejemplo, ¿cuál es la cola de mayor prioridad? Anterior. En el ejemplo anterior, está puesto con el ejemplo anterior, Q sub 1 es la cola alta. La cola de más alta prioridad. Bueno, lo mismo, ¿no? Se llama cola baja, al revés, ¿no? La cola baja, ¿cuál será? La cola baja será la de menor prioridad, ¿no? Será Q sub 3, ¿no? La cola Q sub 3. Entonces, la cola de más alta prioridad y la de menos prioridad, dicen cola baja. Otra cosita más que utilizan jóvenes es que, puesto que el planificador, vamos directo al grano, el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo le da opciones al usuario, opciones al usuario,
¿Sabes qué? Voy a cambiar esto, lo voy a hacer un subtítulo. No, esto se llama nombres. En realidad son nombres a las colas, ¿no? Pero nombres a las prioridades. Aquí voy a poner. Nombres a las prioridades. Entonces, estaba redactando, ¿no? Puesto que el sistema operativo, puesto que el sistema operativo, ¿no? El SO, el sistema operativo, le permite al usuario, o sea, al ser humano, ¿no? Le permite, voy a poner en inglés así al user, al usuario humano, ¿no? Al usuario, modificar la prioridad de un proceso. Modificar. De actividad en un proceso. El sistema operativo se inventa nombres, ¿no? Nombres, nombres a las colas, ¿no? Se inventan nombres de las colas, o sea, de la prioridad, ¿no? Piensa que la que recibe la prioridad. El que recibe la prioridad no es el proceso, en realidad, es la cola. Entonces, los viejitos, por ejemplo, que están encolados, una mala palabra, pueden los viejitos que están encolados en la cola Q1 van a recibir más veces la CPU, o sea, van a tener más prioridad. No, no porque por ellos mismos, sino porque están encolados en esa cola. Entonces, lo que recibe en prioridad son las colas, no el proceso en sí. Es por añadidura que el proceso recibe más prioridad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno de estos tipos viene y se disfraza de viejito y se mete a la cola Q1? Bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Los nombres jóvenes se los inventa el sistema operativo para que el usuario lo distinga. Por ejemplo, qué sé yo. Por ejemplo, podría decir. Por ejemplo, decir Q1, o sea, lo de prioridad, los viejitos, ¿no? Los viejitos. Diría prioridad alta. ¿Qué sé yo? Q2, prioridad normal. Y Q3, que sería los de Q3, le diría prioridad baja. Entonces, estos son los nombres. ¿Para qué? Para que el usuario realmente leyendo los nombrecitos. Leyendo los nombrecitos, él puede determinar, digamos, cuál es más alta que otra, por los nombres que hay. Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, con cuatro colas, digamos. Por ejemplo, con cuatro colas, ¿cómo sería? Digamos que Q1 es la cola alta. Digamos, qué sé yo. Ya no tenemos que inventar, ¿no? Q1, qué sé yo, cola, podríamos llamar de repente súper alta, digamos, algo así, ¿no? Pero cola alta, Q2, podemos decir, por encima de lo normal, no prioridad alta, ¿no? Digamos, por encima de lo normal. Q2, Q3, digamos, ¿no? Normal. Y Q4, prioridad baja, ¿no? Entonces tenemos que nos inventamos los nombres de las prioridades, ¿no? Solamente porque el usuario lo distinga. Pero yo no sé, como vamos a ver en Windows maneja 6 prioridades, ¿no? Windows maneja 6 prioridades, pero no sé cómo explicarle, no, los nombrecitos se los inventa el sistema operativo. Claro, porque nosotros leyendo la muy bien. Sin embargo, jóvenes, a la cola de mayor prioridad, es decir, a la prioridad alta, a la cola alta, no es una convención, ¿no? Pero prácticamente en todos los sistemas operativos que conocemos, Android, Linux, Windows, le da un nombrecito. Que indica mucha urgencia para ser atendido, ¿no? Entonces, pero los nombres son inventados, los nombres que se le da a las colas, ¿no? Se le da a la alta, baja, etc., ¿no? Entonces,
Se ha observado, digamos, ¿no? Se ha observado. Yo creo que es una. Es que no tengo certeza. Que a la cola alta, ¿sí? Se ha observado que a la cola alta, sistemas operativos, aquí estamos en esta coma, los sistemas operativos profesionales, que la cola alta le llaman prioridad de tiempo real. Tiempo real, ¿no? De tiempo real. El sistema operativo Windows que nosotros manejamos o Linux o Android no es un sistema operativo de tiempo real, ¿no? Eso no. Eso lo van a ver con sus procesadores de redes. Yo tenía la diapositiva 2, la que dice subprocesos. Tenía un apéndice que hablaba un poquito de tiempo real, pero un docente, ¿no?, de redes me dijo que no era necesario, ¿no? Por no decirme sacarlo, digamos, ¿no? De forma muy educada me dice sacarlo eso. No estaba mal, ¿no? Estaba. No podría haber hecho yo, ¿no? Pero estaba bien, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que él lo veía muy, muy sencillito. Entonces, en las materias de redes ustedes van a ver con mucho más profundidad, ¿no?, que es tiempo real. Solamente por molestarlo. ¿A qué se llama tiempo real? Algo así como en vivo lo que está pasando al instante. Claro, está transmitiendo los procesos de tiempo real transmite usualmente vía red, ¿no? Obviamente, vía red. También puede ser local, ¿no? Pero mayormente vía red transmiten al vivo, digamos, ¿no? Entonces, tiempo real yo lo traduzco al vivo. Recuerden que el término al vivo sí es para. El término al vivo es para. Más que todo para la televisión, ¿no? ¿Verdad? Para la televisión. Al vivo significa en realidad para la. Pero si quieren verlo así, tiempo real es al vivo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una videollamada por WhatsApp o una llamada, no importa también por la telefonía, estoy en tiempo real, o sea, estoy escuchando al vivo lo que me está hablando con un amigo o amiga a través del celular. Entonces, la llamada, como es digital, acuérdense, hay un proceso que se encarga y está en un proceso de tiempo real, ¿no? Un proceso de tiempo real. Entonces, los procesos de tiempo real, ¿no?, tienen que transmitir al vivo. Y bueno, la información se transmite por paquetes, ¿no? Y los paquetes que llegan, digamos, al puerto, a los puertos de red. El puerto de red es, ¿no?, simplemente un espacio de memoria, ¿no? A los puertos de red tienen que ser transmitidos inmediatamente al dispositivo. Por ejemplo, imagínense, estoy en una videollamada, ¿no? En una videollamada. Y hay una tolerancia que se llama LAC, ¿no? Por eso la gente dice se lajeó, ¿no? Usan ese término nomás cuando la computadora ven que se pone blanca, ¿no? En realidad, lajear significa que hay mucho tiempo excedido, un timeout de los paquetes que llegan, ¿no? Eso, por favor, lo van a ver con sus procesos de. Los procesos de tiempo real tienen que. Necesitan urgente la CPU, ¿no? Necesitan urgente la CPU. Entonces, por eso tiempo real significa al vivo, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Yo comento esto porque muchas veces me ha pasado, pero en particular un muchacho una vez me ofreció, no quiere cámara, me dijo. Bueno, como yo no estaba, y el que no. Y me dice, pero, ¿sabe qué? Puede verla en tiempo real, me dijo su casa. Usted desde su celular, ¿no? O sea, esta página web y lo hace, ¿no? ¿Qué me quiso decir? Usted desde su celular puede ver en tiempo real, me dijo. Así me dijo el muchacho, que sería 14, 15 años, ¿cuánto tenía? 16, póngale. ¿Qué me quiso decir el joven? Usted puede ver en tiempo real, me dice su casa, ¿no? Las cámaras.
no sé, en ese instante, ¿no? O sea, al vivo, ¿no? Podía, que si yo estoy en otro lado en el mercado y puedo ver las cámaras, ¿no? Las cámaras me transmiten en tiempo real. Aparte de estar grabando en el DVR, me transmiten a mi celular, ¿no? En tiempo real lo que está pasando, o sea, al vivo, ¿no? Al vivo. Muy bien. Creo que eso sí lo entiende. De todas formas, no me preocupo por tiempo real porque ustedes lo van a ver con sus profesores de redes. Muy bien. Al menos eso me dieron. Podemos agarrar cualquier proceso, Juan, que está acá. Cualquier proceso, voy a agarrarlo ahora Zoom, que está por aquí. Zoom, 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 Zoom. Zoom. Z, bueno. Aquí está Zoom. Tengo dos. Uno depende de su proceso, así que pero este aquí lo vamos a ver, ¿no? El que está ejecutándose es este. Muy bien, Zoom, aquí está Zoom. Y le digo establecer prioridad, ¿no? Y esta Windows me muestra las seis, ¿no? Me muestra las seis prioridades que trabaja. Entonces él trabaja con seis colas. No sé cuál es Q1, Q2, Q2, no lo sé. De repente es Q0 también, ¿no? Q1, no sé. Pero lo que sí estoy seguro es que él trabaja con seis colas, ¿la ven? Entonces, a cada una de sus colas, porque recuerden que el proceso que se encola es el que recibe la prioridad. Le dice baja, y aquí no tiene más que inventarse, ¿no? Por debajo lo normal, normal, por encima lo normal, alta y tiempo real. Entonces, al decir tiempo real, quiere decir que es urgente, ¿no? O sea, es la cola alta, la cola de más alta prioridad, es tiempo real. Por ejemplo, lo quiero cambiar a Zoom, el que estoy transmitiendo en este momento, lo voy a cambiar a alta, ¿no? Lo único que hace, jóvenes, es cambiarlo de cola, nada más. Es decir, digamos, yo estoy en la cola de los hombres, digamos, ¿no? Estoy en la cola de los hombres. Y de pronto le digo, pucha, a alguien ahí, digamos, en el banco, le digo, por favor, estoy muy apurado. Hago mi show, ahí se la charlo, ¿no? Entonces él me dice, bueno, me saca de la cola, no es tan así, si vos que lo saca de la cola, ¿no? Bueno, ya digamos, lo saca de la cola de los hombres y lo mete a la cola de los viejitos. ¿Me encantó? Entonces, Zoom, por ejemplo, Zoom, este programita Zoom, perdón, tenía que, me salió un aviso del tiempo. Este señor que está aquí, se establece prioridad, él está en la cola de los normales. ¿Se entiende, Juan? ¿Esto es lo que estoy hablando? Sí, señor. Ok, digamos que es Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Entonces, Zoom, en este momento que he seleccionado, Zoom.exe, la aplicación Zoom.exe está en lo normal. Entonces le digo, te vas a ir a alta. Entonces lo cambian de cola. No es que inmediatamente lo hagan. Y le digo, cambiar prioridad, ¿no? En este momento ya Zoom está en la cola alta. A veces no lo deja, no creo. Estoy en cola alta, ¿no? En este caso, Zoom ya, de ser un normal, digamos, se metió a la cola de las damas, digamos, ¿no? O sea, a la segunda prioridad, digamos, ¿no? Entonces, Zoom en este momento está corriendo con alta prioridad. Es decir, en el mismo periodo de tiempo, él va a recibir más quantum que los otros que están en normal, digamos, ¿no? Los otros que están en normal. Algunas cosas que usted dirá, pero ¿y quién hace? ¿Quién baja su prioridad? Nadie. Pero el sistema operativo es bien educado, ¿no? Cuando corre un programa, él le dice, quiero correr en prioridad baja, ¿no? Porque este proceso corre de vez en cuando, o sea, cada vez hay lo que se llama un demo. Pero lo estoy leyendo sí, en forma de baja, ¿no? Uno puede, jóvenes, se llama NICE, 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 ese comando para bajarse la prioridad. Pero nadie se baja, ¿no? La prioridad, nadie está loco para darle su prioridad. Ok, entonces vean, ¿no? Windows tuvo que inventarse nuevamente. Windows tuvo que inventarse las prioridades, darle nombre a la prioridad para que el usuario, o sea, yo, el ser humano, sepa, digamos, cuál es más alta, ¿no? Cuál es la más alta prioridad. Y a la prioridad exageradamente urgente se llama tiempo real, ¿no? Le dicen tiempo real. Muy bien, entonces uno puede cambiarle la prioridad al proceso. En realidad lo cambia de cola, porque la prioridad es para las colas, no para el proceso. Es decir, por añadidura, el proceso recibe la prioridad, ¿verdad? Muy bien.
Entonces dejamos, voy a dejar de compartir y vuelvo a la pizarra. Muy bien. Tengo más minutos todavía, hay tiempo. Algo me estoy olvidando. Está bien. Entonces recuerden cambiar de prioridad. En realidad no es tan inmediato, ¿no? Pero es cambiar de cola, ¿no? Cambiarlo de cola al proceso. Entonces, anótenlo, si queremos, si cambiar de prioridad a un proceso sería cambiarlo de cola. Entonces recuerden mi ejemplo idiota, yo estoy, digamos, en la cola de los hombres y le hablo a alguien, por favor, estoy urgente, necesito más veces la CPU. Entonces él me saca de la cola de hombre y me mete a la cola de viejito. Entonces ya yo mejoré la prioridad, yo recibí más, voy a recibir más veces el quantum porque me metí a una cola de mayor prioridad. ¿Se entendió? Sí. Sí, ok. Veamos un ejercicio para comprender cómo funciona esto. Veamos un ejercicio. Dice, ¿no? Se tienen tres colas de prioridad. Tres colas de prioridad. Claro, me van a decir, si es una pregunta de examen, así que de planificadores con colas de prioridad. Se tienen tres colas de prioridad, digamos, curso 1. Donde curso 1, digamos, recibe 3 quantum por cola, o sea, 3 PCB sale, ¿no? Curso 2 recibe 2 quantum por cola, y curso 3 recibe 1 quantum por cola. Bueno, actualmente tenemos estos procesos. Veamos aquí está PRU. Aquí está, vamos a poner los procesos acá, P1, P2, P3, ¿sí? Estoy haciendo un milagro, disculpen, P1, P2, P3, P3. Actualmente esto es lo que ocurre, tenemos 4 procesos cargados en diferentes colas, ¿no? En diferentes colas. Bueno. También se sabe, ¿cuánto tengo tiempo, por favor? Bueno, lo enuncio el problema y lo hacemos, ¿no? 4 minutos. 4 minutos, ¿no? Entonces, también se sabe. Se sabe que P3 y P4 nunca finalizan. Claro, por sus propios medios. O sea, nunca finalizan, eso quiere decir, ¿no? Nunca finalizan. O sea, son procesos que ellos, ¿no? O sea, a menos que se los asesinen, ¿no? ¿No? Pero no, aquí los planificadores no toman en cuenta la señal kill, ¿no? P3 y P4 nunca finalizan. Muy bien. A P1 le falta un quantum para finalizar. Para finalizar. ¿Qué sé yo? AP2 le faltan 4 quantums para finalizar. Muy bien. Ahora, partiendo de Q1, de la cola 1, ¿no? De la cola 1, ¿cuántos quantums son necesarios, ¿cuántos quantum van a pasar, digamos, ¿no? Pasarán hasta que
Presupuestos finales, ¿eh? ¿Cuánto, no? Hasta que el pedo finalice. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? 2 minutos. Dos minutos, ¿no? Ok. Es que voy a escribirlo acá. P1. P2. P1. P3. Q2. P4. Q3, ¿no? Entonces, aquí está. No, lo que es la trampa. P1 necesita. ¿Cuánto? A P2 le falta un cuánto. Y a P2, 4 cuantos. 4 cuantos. Muy bien. Y hacemos la solución, ¿no? Nosotros usamos programación, lamentablemente, ¿no? Se llama informática, ¿no? Ay, ¿por qué me metí aquí? Si no es, es que este es un temario para redes, ¿no? Muchas personas se van a alegrar, bueno, es que bien que no hay programación. Si son de informática, sistemas, les va a pesar después. ¿Ok? Muy bien, cortamos entonces nuestro Zoom. Lo cerramos en 3, 2, 1, 0. Recording stopped. Recording in progress. Muy bien, jóvenes, es suficiente para esperar. Se me faltó poner unos datitos, pero por suerte los tengo en la mente. Estos reciben 3 quantum por cola, el Q2 2 quantum por cola y este 1 quantum por cola. ¿Sí? ¿Ok? 1 quantum por cola. Muy bien, entonces comencemos. Esto es lento pero seguro, ¿no? Primer quantum. Procedió a partir de la cola Q1. A ver qué pasa. Ponemos aquí y cuando acaba el cuánto. Entonces, número 1, digamos, primer cuánto. Saco de Q1. Saco de Q1. Tengo que sacar 3 de Q1 para que
para que cambie de cola, ¿no? Si su 3 quantum para cola. Muy bien, entonces P-Room en este momento, P-Room se hace P1. Entonces la cola 2, que la cola 1 queda con P2, la cola 1, ¿no? Aquí queda P3, esta es la cola 2, y P4 queda acá, ¿no? P4 queda acá. P4 es la cola 3. Muy bien, ahí tenemos, saco de la cola 1. Número 2. Bueno, cuando se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. ¿Qué hacemos con P1? P1 finaliza, ¿por qué? Porque tiene un solo quantum, ya recibió este quantum, entonces P1 finaliza. P1 finaliza, ¿por qué? Porque, porque bueno, este, ¿por qué finaliza, Juan, el P1? ¿Por qué P1 finaliza? A P1 le falta un quantum para finalizar, entonces P1 está echado. P2 necesita 4 quantos. Sigamos. ¿De qué cola saco? ¿De la cola 1 o de la cola 2? Segundo quantum. ¿De qué cola saco? ¿De la 1, la 2 o la 3? ¿Se perdieron? La cola 2. No, pues. Sigue siendo de la cola 1 porque faltan sí, quantos. Son 3 quantum por cola, entonces saco de Q1 otra vez, ¿no? Claro, Q1 dicen 3 quantum por cola, o sea, salen 3. O sea, recién estoy sacando 1, voy sacando 1. Bueno, entonces a P-Room se hace, a P-Room metemos, perdón, aquí, metemos P2. P2. La cola Q1 queda vacía, la cola Q2 Q3. Entonces la cola Q2 queda con P3 y la cola Q3 con P4. Okay. Cuando se cumple el quantum, ejecutamos el planificador. ¿Qué hacemos con P2? ¿Lo eliminamos? ¿Qué hacemos con él? No, profe. P2 le faltan 4 quantums, 4 quantums para finalizar. Solamente le hemos dado 1. Entonces P2 vuelve a la cola. P2 vuelve a la cola. Entonces, Q1, P2 vuelve a la cola. Y aquí está el P-Room nuevamente. Aquí está P3. Estamos haciendo una simulación nada más, ¿no? No estamos. Lo bonito sería programarlo, porque está más bonito. Que estaría haciendo esta macana, ¿no? Aburrido. Muy bien. Entonces, P2 ya recibió un quantum. No finaliza todavía. Muy bien, tercer quantum. ¿A dónde me voy con el tercer quantum? ¿Saco de qué cola? Tercer quantum. Seguimos en la cola 1, ¿no? Claro, porque son 3 quantum por cola. Entonces, tercer quantum, recuerden, dice 3 quantum por cola. Entonces, saco de Q1 otra vez. Saco de Q1. Voy a mi tablita aquí, mi matriz esta que estoy haciendo. Bueno, miro esto, ¿no? Que es lo último dibujo que he hecho. Entonces sigo dando, saco de la cola 1. Saco de la cola 1, saco P2, otra vez Q1 queda vacía. Q2 y Q3 tienen aquí P3 y P4. Entonces P2 ya está recibiendo el segundo quantum, ¿no? P2 recibe ahora el segundo cuanto. Entonces le quito un palito, ya queda. P2 ya recibe el segundo cuanto. Entonces cuando dice finalizaste, no, viejo, me faltan 2 cuantos más, ya. Entonces vuelve a su cola. P2 vuelve a su cola y todo permanece igual, ¿no? Aquí está P3 con Q2, P4 con Q3. Muy bien. Entonces ahí tenemos esto que está acá. Muy bien, cuarto quantum. Aquí. ¿De qué cola saco ahora? ¿No se pierda? ¿De qué cola saco? La 2, ¿no? Claro, porque ya saqué
de Q1, ahora me toca Q2, después Q3. ¿Cuántas veces voy a sacar de la cola 2? 2, 4, 2 veces. Dos veces, ¿no? Entonces saco de Q2, entonces saco de Q2. Muy bien. Bueno, el que va a estar acá, este de acá lo vuelvo a hacer control C, control V, porque es el último dibujo que hice. Aquí está P2 en Q1, P3 está en Q2, P4 en Q3. Entonces saco de la cola 2, aquí se va P3, ¿sí? Se va P3. No preguntamos por P3 y P4 porque ellos nunca finalizan, así que directamente nos vamos y el proceso vuelve a la cola, ¿no? P3 entonces vuelve a su cola. Aquí a mí que me interesa que se vaya es P2, porque hasta ahí está el ejercicio. Pero sigo. Quantum número 5, ¿saco de dónde? ¿De qué cola? De la 2 otra vez. Otra vez de la 2, ¿no? Porque son, aquí dice, ¿no? Son 2 quantum por cola. O sea, saque 2 veces de la cola 2. Muy bien. Entonces, una vez más, control C, control V. Como tarea de investigación de internet. ¿Sí? Aquí lo que yo hago para hacer didáctica, ¿no? Lo voy a enseñar, pero... Ahí está, aquí está Perrun, ya sabemos que está Perrun, entonces P3 se viene acá otra vez. Saco la segunda. Cuando el quantum se agota, le preguntamos a P3, ¿finalizaste? Sabemos que él no va a finalizar nunca, entonces vuelve a tu cola, le decimos. Entonces Perrun queda acá. Pero P3 vuelve a su cola y P4 queda ahí, ¿no? Ahora, número 6. Quantum número 6. Quantum número 6. Entonces, quantum número 6. ¿De qué cola saco? ¿Q1, Q2 o Q3? ¿Pone? ¿De qué cola saco? Q3. Q3, claro, porque ya de cola 2 ya saqué 2, ¿no? Ahora, 2 cuánto, de cola 3 le saca solamente 1, y después vuelvo a la cola 1 otra vez. Saco de Q3. Muy bien, entonces en Q3 voy a sacarlo, voy a tener, el P-Room va a ser ahora de este último de acá, P4 va a irse acá. Entonces P4 va a ser P-Room. Aquí tengo P2, Q1, P3, Q2, y la cola 3 queda vacía por un momentito. Cuando se cumple el quantum, se ejecuta el planificador, entonces P4, que parece un P9 esto, ¿no? P4, como nunca finaliza, él vuelve a su cola, ¿no? Entonces Q1, P2, Q1, P3, Q3 ahora queda P4, ¿no? El perrón queda sin área. Ya sabemos que esta rayita es el perrón, pero lo estoy creyendo. Ahora, ¿de qué cola sacó? Quantum número 7, ¿de qué cola sacó? ¿De la 1, la 2 o la 3? ¿Se perdieron? De la 1. De la 1, perdón. Ya hice 1, 2, 3, otra vez, 1, 2, 3, entonces saco de Q1. Tengo que sacar 3 veces de Q1, porque dice 3 quantum por cola. Recuerden que P2 es mi proceso de interés, ¿no? Cuando él reciba 4 quantums, ¿no? Tenía 4, ya recibió 2, por eso le barré las 2 rayitas. Entonces aquí sería P1, entonces P2 es atendido. Q1 queda vacía, Q2, Q3, ¿no? Aquí sería entonces P3 y P4. Bueno, se cumple el quantum y se escucha al planificador y le pregunta al planificador, oye, pero ya recibió otro quantum. Entonces le da a cachar su rayita. ¿Sí? Entonces le decimos, pero, ¿finalizaste? Le decimos,
No, viejo, me falta un cuance. Me dice, ah, bueno, no me va a decir así, ¿no? Eso no es una broma. Entonces P2 vuelve a la cola Q1, aquí está P3 con Q2 y P4 con Q3. Entonces, P2 vuelve a la cola. ¿De dónde saco ahora? ¿Pone? ¿De dónde saco? ¿De qué cola? ¿Pone? ¿De qué cola saco? De la 1. De la 1. Puedo sacar de la 1 porque tengo que sacar 3, ¿no? Tengo que sacar 3. Entonces, quantum número 8. Quantum número 8. Saco de justo 1. Entonces saco P2 de la cola 1, queda vacía. La cola 2 tiene P3. La cola 3 tiene P4. Ahora, P2 ya recibió el último paso. Entonces, cuando se cumple el planificado, le pregunto, P2, ¿finalizaste? Sí, viejo, ya cumplí, ya me diste los 4 cuantos que necesitaba. P2 finaliza. Algunos ya no lo hacen en gráfico, pero yo lo hago por razones didácticas, porque ya acabó el ejercicio, ¿no? Entonces aquí está P3 y aquí está P4. Entonces P1 sea así, ¿no? Claro. P2 finaliza, hasta ahí era nuestro ejercicio, ¿no? Entonces respondemos, ¿no? Respuesta. Pasarán, no sé, depende de la pregunta, pasarán 8 quantums. O si quieren, el planificador va a dar 8 quantums hasta que P2 finalice. Claro, somos ordenados porque vamos, los quantums lo vamos poniendo numérico, entonces no nos perdemos, ¿no? No me pueden estar contando la cantidad de filas, ¿no? Vamos poniéndole numeritos y al final el último es el 8. Entonces el planificador dio 8 quantums hasta que P2 finalice. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Vale? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, recuerden que el próximo lunes 23 tenemos nuestra primera evaluación parcial. Si es que me confirman ya, porque ya envié al correo solamente más tardecito, la ingeniera Shirley es muy, muy rápida, en un ratito lo hace todo. Me mandan las respuestas, jóvenes, y yo les confirmo, puede ser por plataforma o también les hago recuerdo el próximo viernes, ¿no? Les hago recuerdo que tenemos exámenes el próximo lunes 23, en el Salón de Actos de la Facultad. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes para ver otro planificador y ir finalizando, ¿no?, el avance de este primer parcial. ¿Alguna consultita antes de concluir? Muy bien, jóvenes, pasen un... ¿Hola? Hasta aquí va a entrar en el parcial, ingeniero. No, nos falta un planificador más. Ya. Y los conteos de... Son dos cositas, pero son temas así de sencillo como lo ve acá. Le decía, entonces nos vemos, pasen buen día, nos vemos el próximo viernes a las 7:15. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Record.